Capitán, que venga un jinete. Tiene que llevar este mensaje a Richmond. Sí, señor. A Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados de Norteamérica. Señor, el ataque a Washington ha fracasado en Antietam Creek. Los primeros informes de mis comandantes de campo cifran nuestras bajas en más de 10.000 hombres entre muertos y heridos. Más de una cuarta parte de mi ejército. Supongo que este número aumentará sensiblemente durante la noche. No hay ninguna esperanza de organizar un nuevo ataque. Nuestra artillería y nuestra caballería han sido destrozadas. Los mejores hombres del servicio secreto me comunican que 60.000 soldados de la Unión se unirán a las fuerzas del general McClellan mañana por la mañana. Si nos atacan, nos aniquilarán. He acampado en Sasburg. No pienso en la rendición. Le aseguro que mi espada se partirá en dos antes de rendirse. Que Dios bendiga a usted y a la Confederación. De McClellan cruzarán a Antietam Creek en cuanto amanezca. Hoy he perdido otras dos mis hombres. Si nos quedamos esta noche, perderé los que me quedan. Aquí estamos atrapados, señor, perdidos. Pobre joven. Tenemos que abandonar a los heridos y cruzar el Potomac con los hombres que puedan andar. Dígale que Robert Lee no huye de nadie, señor. Y menos de los yanquis. Por favor. Quédese y que descansen sus hombres, general Lee. Estará a salvo. ¿Quién es usted? No se preocupe, coronel. He atravesado las líneas enemigas. Los hombres de McClellan están tan agotados como los suyos. Mañana seguirá donde está ahora. ¿Por qué va a hacerlo? Nos tiene a su merced. Eres muy precavido. Que acampen sus hombres, coronel. ¿Cómo? Ya me ha oído. Es una orden. Usted, señor Rowe. General Lee, ¿me he equivocado alguna vez? ¡Es horrible! ¡No puedo aguantar más! ¡Doctor! Eres un hombre afortunado, Zack. Si no llega a ser por esto, esa bala podía haber acabado contigo. Sí, pero me duele mucho el pecho. Descansa tranquilo.
Papá, un poco de agua. Ahora mismo. Te quiero, Abby. No me gustaba que fueras enfermera. Ahora me alegro de que estés aquí. No hables. Te pondrás bien en cuanto llegue el médico. Aquí está el médico. Traiga vendas y algodón, por favor. Enseguida, doctor. Bueno, parece ser que algo se ha salvado. ¿Qué hace? Tengo mis planes, amigo. También los tengo para usted. Tranquilícese. Tranquilo. ¿A dónde va? ¡Dios mío! ¡Ha matado a mi marido! ¡Zack! ¡Venid por aquí! ¡Allá va! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Deprisa! ¡Por aquí! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya es mío! ¿Dónde está? Áticos locos. Acabo de recibir otra partida de antigüedades confederadas. En perfecto estado. Tengo una pieza que ella sola podría valer $15,000. He viajado miles de kilómetros para conseguir algo como esto. ¿No has conseguido ver a Rook? Ha debido mudarse. Hace 3 meses que no conseguimos dar con él. Ya aparecerá, aunque los buscadores como él no suelen frecuentar estos sitios. Ojalá conserve la pieza que buscamos. Los buscadores no son coleccionistas, Nicky. Son proveedores. Rook no retendrá esa linterna mágica mucho tiempo. Esperemos que recuerde a quién se la vendió. Lien Sarsgaard. ¿Cómo la ha conseguido? No recuerdo quién la trajo. ¿Qué número tiene en la subasta? No está en venta. Voy a conservarla. Yo tenía la mejor colección de objetos recuerdo de la guerra civil hasta que apareció usted, amigo Rook. Es muy hermosa. No es nada comparada con lo que usted ha encontrado. No me sorprendería en absoluto que consiguiera usted $100,000 con esta colección. No está mal para una noche de trabajo. Mira, ¿no es Rook el que está aquí? Ah, sí, por fin. ¿Quién será la chica? Voy a verla más de cerca. Ya. ¿Crees que sabrá lo que puede hacer la linterna? No dudo. ¿Por qué la llamaría Luis el ojo de la muerte? ¿Matará a la gente y nos permitirá ver cómo muere o qué? Sea lo que sea, esperemos que Rook nos ayude a encerrarla en la cámara acorazada. Buenas noches, señoras y caballeros. Bienvenidos a las galerías Easton y a la subasta de objetos de la época de nuestra guerra civil. La primera pieza es este frasco de plata. Fíjense en el agujero de bala y en el nombre que lleva grabado, Zachary Bodin, del 10º de regulares de Virginia. El precio de partida es $5,000. ¿He oído 6? Esto no me gusta nada. Tengo miedo de rascarme la nariz y acabar endeudado para siempre, jamás. 7, 8. ¿Piensa comprar algo? 9. No, me ha invitado el señor Rook. No entiendo mucho de 9. Esto. 10. 11. Debe pasarse mucho tiempo viajando para encontrar esas cosas. 12. 13. Creo que no. Todas las mañanas. 14. En la cafetería donde. 15.
15, a la 1, a las 2 y a las 3. Unas buenas ventas. Mejores de lo que había podido imaginar. Edward, ¿qué me pagarías por algo con auténtico valor histórico? ¿Cómo qué? La espada de Robert Lee. La espada de Robert Lee se conserva en el Museo de la Confederación. No, esa no. Me refiero a la que partió en Salzburg para no rendirse con ella. ¿Qué puede valer esa? Pues siendo prudente, yo diría que más o menos medio millón. No está nada mal. Ya hablaremos. Atticus. Jack. Jack Marsack. ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Sigue usted rebuscando antigüedades? Lo ha hecho muy bien, Drew, para ser tan joven. ¿Quiere enriquecerse, Jack? Aprenda de la profesión médica. Especialícese. Bueno, supongo que a mi manera ya lo he hecho. Me quedé con la tienda de Louis Vendredi cuando murió. ¿Le compró algo alguna vez? ¿A Louis? No, jamás. ¿Estás seguro? Claro que sí. Es divertido. Habría jurado que, según él, usted era cliente suyo. Lo siento. Tengo que ir. Ya nos veremos. ¿Qué tal? Dice que nunca le compró nada. ¿Cómo? Miente. Louis no le habría apuntado en su lista de no haberle comprado algo. Y hay más. La chica me ha dicho que lleva semanas en la ciudad. Le hemos llamado todos los días. Jamás está en casa. Se va. Buenas noches. ¿Le sigo? Sí. Será mejor que averigüemos algo más sobre esa linterna y cuanto antes. Vamos. Cuidado. Tenía que haberte dicho que vivo en un barrio muy peligroso. No querrás quedarte sola por aquí esta noche. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Alguien nos sigue para asesinarte? ¿Por qué te has vestido así? ¿Y qué vas a hacer? Te voy a dar una clase de historia sobre la guerra civil. Vamos a ver, ¿diapositivas? Muy bien. Quiero enseñarte un objeto muy especial. Algo que nunca has visto. Esto es una linterna mágica. Pero esta es mágica de verdad. La lámpara arde durante 3 horas. Y en ese tiempo nos permite viajar donde queramos. Salzburg. 17 de septiembre de 1862. Las tropas confederadas de Robert Lee fueron aniquiladas en la batalla de Antietam y se retiraron allí. Murieron 22.000 hombres. Más que en cualquier otro día de la guerra. Un tesoro en piezas de colección abandonado en el campo de batalla. Antigüedades que valen una fortuna. Esperanza. Esperando que un buscador vaya a recogerlas. Si alguien hubiese guardado todo eso, habría convertido a sus descendientes en unas personas riquísimas. Vamos a visitar a los muertos, Lydia. Vamos a ver lo que están haciendo. Prefiero irme a casa. ¡Vamos! ¡No! ¡Quiero irme a casa! No puedo hacerlo sin ti.
¿Dónde estará Ryan? Tendría que haber vuelto hace rato. Se le habrá parado su nuevo reloj. ¿Crees que le ha pasado algo en casa de Rook? Podemos ir a ver. Aquí no encuentro nada. Lo único que hay sobre linternas mágicas son referencias históricas. ¿Tiene algo que ver con la guerra civil? Sí. Dicen que el nombre Ojo de la Muerte viene de entonces. Los fotógrafos enseñaron de verdad las carnicerías de los campos de batalla. Hasta entonces nadie había visto escenas como esas con tanto realismo. Ya. ¿Qué pasará si esa linterna hace algo más que enseñar el campo de batalla? ¿Qué se te ha ocurrido? He estado estudiando este catálogo de la subasta. Rook no se ha especializado en toda la guerra civil. Todo lo que encuentra es del mismo año 1862. Y del mismo campo de batalla, Sarpsborg. ¿Cómo? ¿Y si de alguna forma consiguiera las piezas a través de las diapositivas? ¿O si las diapositivas lo llevan hasta las piezas? ¡Vamos, Mickey! Tranquilo, tranquilo. Se pondrá bien. ¿Quién es usted? Creo que primero debería decirnos usted quién es. Ryan Dalion. ¿De dónde es? De Chicago. Sabía que habíamos encontrado un maldito yankee. ¡Espera! Míralo bien. No es un soldado. ¿Un espía? Creo que tampoco es un espía. Fíjate en cómo va vestido. ¿Qué diablos es eso? Es un reloj. ¿Para qué lo lleva sujeto en la muñeca? ¿Qué hace tan lejos de su casa? Sí. ¿Qué ha venido a hacer aquí? Vengo siguiendo a Rook. A un tipo llamado Atticus Rook mató a una mujer. ¿Es usted cazador de recompensas? Sí, eso soy. Será mejor que se cambie de ropa si quiere andar por ahí. ¿Qué le pasó en la carretera? Me ha debido golpear en la cabeza. Me ha dejado sin sentido. ¿No le han visto? Cuando le encontramos a usted, buscábamos a otra persona. Un momento, Abby. Si es un rastreador, puede encontrar a la persona que buscamos. ¿Quién es él? Un hombre al que vimos robando a los muertos. Mató a mi marido. Sí, para robarle un viejo frasco de licor que no valía nada. Rook. ¿Un hombre delgado pero fuerte, de pelo largo y oscuro? Podría ser él. ¿Está por aquí cerca el general Robert Lee? Está acampado cerca de la iglesia, ¿por qué? Tengo que verle. No se haga ilusiones, el general tiene cosas más importantes de qué ocuparse. Creo que Rook va a ir a donde esté el general. Iré a dar un vistazo. Abigail, dale algo de ropa. ¡Alto! ¿Cómo se llama este lugar? Sarpsborg. Algún día leerá algo sobre él en los libros de historia. Sí, estoy seguro. Muchas gracias por la ropa. ¿De dónde la has sacado? Era de Zack. ¿Zack? Mi marido. Zachary Bodin. De los regulares de Virginia. ¿Le conocía? No, no exactamente.
Bueno. Así podrá perseguir a su asesino sin que un centinela le meta una bala en el cuerpo. ¿Y su arma? Me la quitó Rook. Esta era de Zack. Me gustaría que matara con ella al que mató a mi marido. Un momento, por favor. Policía. ¿Viven ustedes en este edificio? Sí. ¿Ocurre algo? Hemos encontrado ahí detrás a una joven asesinada. ¿Han estado fuera hasta ahora? Sí, los dos. Voy a tomar nota de sus nombres. Más tarde les haremos algunas preguntas. Sí, claro. Atticus Rook, cuarto piso. Esta es mi hija, Mickey. Muy bien, señor Rook. Esperen un momento, por favor. ¿Reconocen a esta mujer? Atticus. Atticus, abra. Soy Jack Marsan. Nos ha mentido, Jack. La tenía él. No la toques, Nicky. No la toques. Sea, lo que esté haciendo, funciona en este momento. ¿Has reconocido a esa mujer? Es la que acompañaba a Rook. Jack, ¿identificas algo en esta diapositiva? No estoy muy seguro. Ese parece Robert Lee. Debe estar hecha hacia 1860. ¿1862? Sí. ¿Puedo calentarme? Sí. Aquí no hay nadie. Sangre reciente. ¿Dónde andará Rook? ¿Por qué estará encendida? No lo sé. A menos que... Jack. Tendré cuidado. Quietecito, ¿dónde está, amigo? No se mueva. Y ahora andando, vamos. Jack, mira esto. Un libro de consultas sobre la guerra civil, ¿no es así? Faltan las páginas que se refieren al año 1862. Si tenía que viajar en el tiempo, necesitaba saber todo lo posible sobre ese periodo. Ay, no hay duda. Utiliza esa linterna mágica para viajar al pasado. Me gustaría saber si Ryan está con él o no. ¿Cómo lo averiguamos? No lo sé, pero no nos queda mucho tiempo. Estas lámparas solo lucen unas 3 horas y Ryan desapareció hace más o menos ese tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar? No, aquí ya no queda nada que descubrir. Será mejor que nos marchemos. La policía debe estar al llegar. Vámonos por la puerta trasera. No, no, Mickey, deja eso. Si Ryan ha viajado al pasado, es el único medio que tiene para volver. Traigo un mensaje muy importante del servicio secreto para el general Lee. Puede dármelo, yo se lo llevaré cuando usted haya muerto. ¡Vamos, siga, por ahí!
Aquí está. Podría salvar a los habitantes de la ciudad. Por lo menos échale un vistazo antes de matarme. ¡Rook! 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 ¡Alto! Murphy. Murphy. Usted, quieto donde está. ¡Alto! ¡Seguidle! ¡Disparad! ¡Deprisa! ¡Deprisa! No puede andar lejos. ¡Adelante! Hay que resistir el bosque palmo a palmo. ¡Que no escape! Esto es de locos. No, no lo es. Todas las fotos de ese libro se tomaron en Salzburg. Y arrancó la información que había en él sobre la ciudad. Pero eso no quiere decir que se pueda viajar en el tiempo. Mickey, si esa linterna tiene la facultad de hacer regresar al pasado, constará en uno de estos libros. ¿Cómo estás tan seguro de que sirve para eso? Porque tiene sentido. Explica por qué Rook encuentra siempre piezas en perfecto estado de la misma época y en el mismo lugar. También explicaría por qué no encontramos a Ryan. Ya, ¿crees que Rook necesita matar para poder viajar en el tiempo? Eso me temo. Para conseguir algo así hay que pagar un precio muy alto. Jack, he encontrado algo. Mira esto. ¡Es Ryan! El general Robert E. Lee y un coronel sin identificar al lado de un espía de la Unión antes de ser ejecutado. Eso es absurdo. Sabemos que Ryan no ha muerto en el pasado. Esta noche estaba vivo. No. Sabemos que estaba vivo esta noche. Y tal vez esta sea su última noche en el pasado y en el presente. Deberíamos marcharnos de este maldito lugar. El señor Rook me ha asegurado que no corremos ningún peligro dejando descansar aquí a los hombres. ¿Le va a decir también cómo salvar al ejército y salir de esta trampa? Me ha prometido volver con un plano de las posiciones del ejército de la Unión. ¿Y si se equivoca? Entonces confiaremos en nuestro ingenio como hemos hecho otras veces y me aseguraré de que esta espada no caiga en manos de los yanquis. ¿Sí? Señor Rook, soy el detective Howard. Qué inoportuno. ¿Qué quiere? Necesito hacerle unas preguntas. Sobre el crimen que se ha cometido cerca de este edificio. Señor Rook, Atticus Rook. ¿En qué puedo ayudarle? Perdone que le moleste, es pura rutina. ¿Vive aquí solo? Sí. He estado fuera toda la noche. Sí, lo sé, he recorrido todo el edificio. Pero no le he visto entrar. ¿Estaría usted ocupado? ¿Tiene algún documento de identificación? Necesito comprobarlo. Claro. Thank you.
¿Quién ha sido? Un joven con el uniforme de Virginia. Llevaba la cabeza vendada. No. Lo siento, señora. Lo encontraremos, no podrá escapar. Áticos. Sí, sé la hora que es, pero no puedo esperar. Escucha. ¿Recuerdas aquella posibilidad de la que te hablé? ¿La espada de Lee? ¿Cuándo puedes reunir el dinero? No le haré ningún daño. Lo siento, no quería asustarla. No sabía a dónde ir. Abigail nunca ha matado a su padre. El coronel dice que ha sido usted. Creí que esta guerra ya me lo había quitado todo. Estaba equivocada. Yo no tenía ningún motivo para matar a su padre. Usted es un yanqui y estamos en guerra. No pertenezco a ningún bando, créame. En esta guerra, los hermanos luchan contra los hermanos. Todo el mundo ha tomado partido. Pero yo no se lo voy a explicar. ¿Se acuerda de esto? ¿Había visto algo parecido antes? No, porque aún no los han inventado. Los han inventado en mi época. Mire, espere. Yo soy de otro lugar, de otro tiempo. Procedo de su futuro. Me preguntaba usted por qué estoy tan lejos de casa. Esta es mi casa. No tengo motivos para tomar partido. No sabe usted lo lejos que estoy de mi hogar. ¿Qué podemos hacer? Rook es nuestra única esperanza. No tenemos posibilidad de hacerle regresar si no conseguimos esa linterna. Jack, mira. ¿A dónde irá ahora? No lo sé. Pero será mejor seguirle. Vamos. No lo puedo creer. Si yo estuviese en su lugar, tampoco lo creería. Pero es cierto. ¿El sur va a perder la guerra? Entonces Zack y papá murieron para nada. No. Han muerto por algo en lo que creían. Y con su sacrificio se conseguirá una nación más fuerte. En mi época nadie piensa mal de ellos, créame. ¿Es su novia? No, solo una amiga. Abigail, la única oportunidad que tengo de regresar es encontrar a Rook. Usted me dijo que había vuelto a su tiempo. Pero volverá aquí. Está detrás de algo muy importante. De una espada que pertenece al general Robert E. Lee. Si consigue robarla, regresará al futuro y yo me quedaré aquí para siempre. No lo entiendo. Usted me dijo que Rook es un espía del general. No, solo le da la información que sabe cualquier escolar de mi tiempo. ¿Y ha conseguido la confianza de Lee? Sí. Para encontrar a Rook, tengo que estar cerca del general. ¿Cómo? Eso no es tan sencillo. Lléveme usted. Puede entregarme como si fuese un espía. No comprendo por qué esto es tan urgente, Atticus. No me es posible reunir $500,000 en plena noche. No necesito que sea en metálico. Tienes más del doble en piezas. Sí, claro. ¿Pero por qué lo quieres ahora? Porque me marcho de la ciudad. Entonces te lo enviaré por correo. ¿Y la espada? ¿Qué es esto? Sujétalo. La primera pieza que quiero es la diapositiva de Lee que me enseñaste. ¿Para qué la quieres? Tráemela. Vamos. Aquí la tienes. Es una fotografía bonita. Quizá una de las primeras. Pero solo vale 20 o 30 mil. Vale mucho más. ¡Y qué van! ¡No, Mickey, no! ¡Ah!
Ahora una más, mi general. Tengo que hacer cosas más importantes que esto, señor MacLean. Por favor, señor, no se mueva. Gracias. Ahora, los otros caballeros acérquense un poco más al general. Eso es. Gracias. Y... ¿qué diablos? Por favor, señor. Por favor, solo una fotografía más. ¿Dará resultado? Rook tiene que volver. Estoy seguro de que esa fotografía hará que regrese inmediatamente. ¿Cómo va a acercarse a Lee? Fusilan a los espías. Creo que recuerdo la suficiente historia para mantener el interés del general. Alto, ¿a dónde va, señora? He cogido a este espía yankee. El general querrá interrogarlo. Adelántese, señora. ¿Qué le hace pensar que es un espía? Pregúntele, señor. Es uno del norte. Le sorprendí cerca del puente, robando a los muertos. Háganle entrar. No puede decirme lo que piensa hacer MacLean. No me va a servir usted de mucho. Si quiere, le puedo decir otras cosas. De Gettysburg, por ejemplo. Gettysburg está a 150 kilómetros de aquí y yo necesito saber lo que ocurre al otro lado del río. A ver, ¿por dónde va a atacarnos MacLean? Ahora no puedo acordarme. No perdamos más tiempo. Llévenlo fuera. No. Escuche, Atlanta está ardiendo. ¡Atlanta no está ardiendo! Llevo más de una hora escuchando sus locas historias. ¿Qué se ha propuesto al venir aquí, muchacho? ¿General Lee? Señor Rook, llega usted a tiempo. Hemos capturado a un espía yankee. Pero por desgracia no nos está sirviendo de mucho. No le hace falta, general. He conseguido la documentación. No le haga caso, mi general. Es un traidor. Intentará engañarle. Aquí encontrará lo que necesita. Es un ladrón y un asesino. Se dedicaba a robar a los muertos. De sí. Escuche, no confíe en él. Quiere robarle su espada. La Confederación jamás podrá pagarle por esto. No, pero usted sí. Ese joven acaba de darme una idea. Van a fusilarlo. Nada de lo que ocurre. Usted es un asesino. Es todo lo que necesito comprender. Si aparta ese arma, la llevaría a lugares que jamás ha imaginado. ¡Usted mató a mi marido! Ya estaba muerto. Abigail,
No importa. ¡Maldito asesino! ¡Ryan, no! Mira, nos indica el camino de vuelta. Tenemos que marcharnos. Rápido. No me lo puedo creer. ¿Por qué no? ¿Estuviste allí? Debieras conservar eso para tus nietos. Eres el más anciano de los veteranos vivos de la guerra civil. ¿Es posible que Lee nos recuerde? Quiero decir, ¿creéis que algo de lo que hicimos Ruko y yo cambió el curso de la historia? No sabemos mucho acerca del tiempo, Ryan. Algunos creen que el pasado y el futuro están entrelazados. Sí, pero ¿qué pasa con los que Ruk mató? ¿Qué habría sido de ellos si él no hubiera estado allí? Tal vez el pasado fue tal y como ocurrió esta noche. Tal vez los planos de Ruk cambiaron el curso de la guerra. No lo sé. Bueno, Jack, ¿qué vamos a hacer con esto? Venderla. Podemos sacar un par de pavos. ¿Solo eso? ¡Sí, vale una fortuna! Todo el mundo sabe que Lee rompió su espada en la batalla de Sartor, Mickey. Está claro que esta es falsa.